Hola amigo, amiga, Dios te bendice en este día, en este devocional. Quiero compartirte dos textos bíblicos que seguramente serán de bendición para tu vida. Quiero compartirte Ezequiel capítulo 36, versículos 25, 26 y 27. Dice, entonces será como si yo hubiera esparcido agua limpia sobre ustedes, porque serán limpios. Su inmundicia será lavada y sus homenajes a los ídolos serán cosa del pasado. Y les daré un corazón nuevo, les daré intenciones nuevas y rectas, y les pondré un espíritu nuevo en ustedes. Les quitaré su corazón de piedra, tercos e insensibles, y les daré nuevos corazones, llenos de amor y buenas intenciones. Y pondré mi espíritu dentro de ustedes para que sigan mis instrucciones y hagan todo cuanto es justo y agradable para mí, dice Jehová. Esto es una promesa de Dios para aquel a quien está dispuesto a ser transformado. ¿Sí? Nuestra vida es como aquel barro en el que el alfarero, que es Dios, nos moldea, nos transforma y aún está atento a esas transformaciones. Porque Él ya desde antes de formarnos, ya tenía un propósito sobre nuestra vida. En Jeremías capítulo 18, versículos 6, 7 y 9, dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí, que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante haré contra pueblos y contra reinos, para arrancar, derribar y destruir. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Dios está dispuesto a limpiar mi vida, a limpiar tu vida, tu corazón, pero hace falta de que nosotros, ¿sí?, nos acerquemos, tengamos esa acción de acercarnos a Dios con un arrepentimiento genuino delante de Él. Al reconocer mi pecado, al tener ese arrepentimiento genuino, tenemos un cambio de mente. Ya ese corazón, como decía el otro texto, no es de piedra, sino es de carne. Entonces, ahí es cuando le damos la bienvenida al Espíritu Santo, quien nos va a guiar en las sendas de justicia, de amor y de paz y de buenas intenciones. Dios quiera que en este día podamos tener esa predisposición de poder acercarnos a Dios con un corazón arrepentido, genuino, y podamos darle la bienvenida del Espíritu Santo para que en este día nos guíe. Dios bendiga tu vida.